De acuerdo con la Cámara de Comercio del municipio Juan Germán Rocio Nieves, municipio capital del estado Guárico, los últimos 2 meses del año 2021 finalizaron de manera positiva. Esto también se debe a la flexibilización que aprobó la administración de Nicolás Maduro durante los meses de noviembre y diciembre específicamente. La Cámara de Comercio en esta zona llanera del país también ha manifestado que a pesar de estas buenas condiciones, muchos comerciantes también tuvieron que emigrar a otro tipo de ventas. Esto también fue parte de lo que se vivió en el año 2021 y que arropó o digamos también afectó a gran parte del comercio en esta zona del país. Hemos visto que los meses de noviembre, diciembre, el gobierno lo ha dado como para una libertad plena para los. Quizás eso también preocupaba, pero ha habido una libertad para aflojó lo que llamamos el control sobre la economía, liberó los comercios, se acabó este sistema de 7%, y esto quizás mejoró un poquito la economía nacional. Todos los negocios han podido abrir, han podido trabajar. Hemos visto, y los índices, o sea, nos apoyamos por los índices económicos que están claramente y que nos están diciendo que esto ha mejorado económicamente. Ha mejorado porque ha habido un poquito más de la liberación, el gobierno ha tenido esto de aflojar la economía porque también se necesitan impuestos para cumplir. Recordemos bien que nuestra cesta petrolera no está en su mejor momento. Y se urge de que se paguen los impuestos y un sector cerrado, un sector económico que está trabajando a media máquina, no puede, bajo ningún argumento, pagar todos los impuestos posibles. De manera que sí hemos visto una mejoría de la economía nacional en los últimos 2 meses. Pero también hemos visto mucha inmigración, que es un negocio que no eran fundamentales o primordiales, han tenido para subsistir, han tenido que emigrar a otros sectores, que tenía una zapatería o un negocio de ropa, automáticamente emigró a los negocios de comida. Hemos visto muchos negocios de comida, aunque sean bodegas, pequeños negocios, pequeños mercados, por esta situación de cierre parcial por culpa de estos factores de la pandemia. Representantes de la administración de Nicolás Maduro han desmentido que para el inicio de este año 2022 arranque nuevamente el esquema del 7 más 7. Sin embargo, la Cámara de Comercio en esta zona llanera del país se mantiene alerta, sobre todo ante el incremento de casos por el Omicron y que ya se encuentra también en Venezuela. Reportó desde Guárico, en Venezuela, Jorge González.